Leslie Novoa. Laboro en la Secretaría de Educación, en la Subdirección General de Educación Física y Deportes. Bienvenidos, niñas y niños, esperando que estén bien, tomando las medidas de higiene para cuidar de su salud. En esta oportunidad traigo para ustedes una bonita actividad de educación física, del contenido el calentamiento, antes de una actividad física que podrá realizar en sus hogares. Mi nombre es Isabel Ayestas. Te quiero decir por qué es importante el calentamiento. El calentamiento es importante para evitar lesiones musculares y para que el músculo llegue a su máximo potencial. Recuerda que te queremos estudiando. ¿Has hecho un calentamiento antes de una actividad física? ¿Sabes cuándo tienes que hacer un calentamiento? ¿Quieres aprender hoy con nosotros? Iniciamos con el desarrollo de nuestra actividad. Caminaremos, trotaremos y correremos. Al escuchar el sonido de un aplauso, te detienes para iniciar un nuevo ejercicio. Iniciamos caminando hacia el frente. Hacia atrás. A la derecha, a la izquierda, trotaremos, a la derecha, a la izquierda, hacia atrás y hacia el frente. Ahora correremos hacia atrás, hacia el frente, a la derecha y a la izquierda. Posición firme, de pie, brazos y piernas juntos. Haremos movimientos de cabeza. Inclinamos la cabeza hacia abajo, al centro, hacia atrás, al centro, hacia abajo, al centro, hacia atrás, al centro, hacia abajo, al centro. Inclinamos la cabeza hacia el hombro derecho, al centro, hacia el hombro izquierdo. Al centro, derecho. Al centro, izquierdo. Al centro, derecho. Al centro. Brazos extendidos hacia el frente. A los lados, hacia arriba. Hacia el frente, a los lados, hacia arriba. Hacia el frente, a los lados, hacia arriba. Hacia el frente, brazos abajo. Ambas manos en la cintura. Giro a la derecha. Al centro, a la izquierda. Al centro, a la derecha. Al centro, a la izquierda. Al centro, brazos hacia abajo. Nos sentamos lentamente en el suelo. Juntamos los pies. Con los brazos extendidos nos tocamos las puntas de los pies. Uno, dos, tres, cuatro. Piernas separadas. Brazos juntos hacia el frente. Con ambas manos tocamos nuestro tobillo derecho, nuestro tobillo izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Brazos hacia el frente. Piernas cerradas. Abrazamos nuestra rodilla derecha.
abrazamos nuestra rodilla izquierda. Brazos hacia atrás. Extendemos ambas piernas. Lentamente nos ponemos de pie. Ahora ustedes lo harán de nuevo, solo que esta vez de la siguiente manera. Caminamos en diferentes direcciones moviendo los brazos como tú quieras. Trotaremos en diferentes direcciones con los brazos hacia arriba. Ahora, corriendo en diferentes direcciones con los brazos hacia el frente. ¿Listo? Recuerda que el objetivo del calentamiento antes de una actividad física es mejorar el rendimiento. Evita lesiones de músculos, articulaciones y huesos. Adapta el organismo a la actividad física que se va a realizar. Aumenta la motivación y la concentración. Aumenta la frecuencia cardíaca, como ser las pulsaciones, la frecuencia respiratoria y la temperatura corporal. No hay que olvidar que te queremos estudiando y recuerda las medidas de bioseguridad, que son: lavarse las manos con agua y con jabón. Guarda tu distancia. Usa tu mascarilla. Hasta una próxima y divertida actividad física.